Participan en el clásico La Raza. Número 1, Antares, con Silvio Amador Ruiz. Número 2, Teotihuacán, Elvin González. Número 3, Portugués, Moisés González García. Número 4, Polar, José Ortega. Número 5, Incorregible, José Ambrosio. Y número 6, Express Mon, Gabriel Miranda. es punta de inmediato polar para el segundo sitio está colocándose Antares por fuera Express Mon sorpresivamente más atrás están avanzando Teotihuacan portugués y muy lejos incorregible vienen a cruzar la meta por primera ocasión Express Mon se va para el primer lugar ahora en el segundo avanza polar en tercero Antares en el cuarto sitio se ve el número dos Teotihuacán, cruzan en 24-3 el primer cuarto. Sorpresivamente, ExpressMon está enfrente. Medio cuerpo de ventaja sobre Polar. En tercer lugar está metido por el Riel Antares. En cuarto, Teotihuacán. Atrás están corriendo Portugués y muy lejos, Incorregible. Sobre la recta trasera, tratando de emparejar al puntero por dentro Polar. Lo hace por el lado exterior, ExpressMon. Para el tercer lugar está metiéndose Teotihuacán, avanzando al parejo del número uno Antares. Ya empieza su movimiento portugués desde la quinta posición, incorregible, acercándose poco a poco al grupo. Bordean la curva final. Polar está enfrente, largo y medio de ventaja sobre Expressmon. Teotihuacán avanza en el tercer lugar, así cruzan el centro de la curva final. Adelante está Polar con José Ortega, Expressmon en segundo, avanzando por el lado exterior con Buen paso, Portugués de color rojo. Por el riel viene cerrando, incorregible. Entran a la recta final. En solitario, Polar muestra el camino. La pelea cerrada por el segundo. Entre ejemplares avanza teotihuacán Por el lado exterior lo hace Portugués. Se va a Polar con José Ortega. Viene por el Portugués, pero es demasiada la ventaja de Polar. Polar conquista fácilmente el clásico la raza. Portugués segundo. Final a tercero entre Teotihuacan y ExpressMon. ¡Así ¡Oh, llegan! En el círculo de ganadores número 4, Polar, entero colorado de 6 años, criado en México por el señor Guillermo Elizondo. Pertenece a Cuadra Vivian, entrena Antonio Silva Olvera, el jinete ganador José Ortega.